dios es saliente para saber que la ardilla había sido enviada como advertencia, un recordatorio de su antiguo maestro para la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía. Había pasado tanto tiempo desde que casi con nada a manos de los bárbaros. Tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo. ¡Ares! El cielo se dividió y surgió el dios de la guerra. Descendiendo del Olimpo, rasgos de un dios, en un simple, Ares salvaría a Kratos. Le convertiría en el guerrero perfecto, siervo en la tierra. Aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad. Mi vida es tuya, Ares. El de hoy, cumpliré tu voluntad. Y su destino quedó sellado. Como prometió, Ares es su discípulo, otorgándole el poder dios para destruir los que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres. En Kratos, una espada y escudos normales apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra. Las espadas de Kratos, forjadas en las nauseabundas profundidades. Una vez sujetas, las cadenas de Kratos, unidas y fundidas con la carne, como un del cuerpo del portador, un recuerdo permanente de Kratos. A cambio, el poder definitivo. La ira de Ares explotó en su hora. Pero pronto descubriría el verdadero precio del poder. Un precio alto hasta para Kratos. ¡Bestiable! ¡Sea quien sirves! ¡Vuelve con tu amo! ¡Dile al guerra que ya no le pertenezco! ¡Dile que no estará a salvo mientras yo camine! ¡Encontraré la caja de Pandora! La usaré para verle temblar de miedo delante de mí.